Bienvenidos a una nueva edición del programa con ganas de verano, desde Chiringuito Hoyo 19. Seguimos conociendo el verano de distintos personajes, y hoy nos acompaña Luisa María García Chamorro, alcaldesa de Motril. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Luisa María García Chamorro, que yo digo que una alcaldesa tiene que estar, y cuando digo estar lo digo de una forma física, para lo bueno y para lo malo, para la dura y para la madura. La alcaldesa de Motril, pues lo mismo está atendiendo asuntos importantes en el ayuntamiento que visitando un barrio, haciendo el seguimiento quizás de una obra, acudiendo a una inauguración, o como es el caso de hoy, asistiendo a nuestra invitación para el programa con gana. Y yo le pregunto, ¿es necesario que la alcaldesa esté en todos esos sitios y no es agotador? Bueno, no es agotador cuando lo haces con gusto como lo hago yo, y entendemos que sí, la gente, y bueno, pues por el desprestigio que quizás los propios políticos hayamos creado dentro de la población en general, ahora lo que necesitan, y sobre todo la gente que lo está pasando mal, es eso, son políticos cercanos, y más cuando hablamos de un ayuntamiento que es la administración más cercana del ciudadano, y bueno, pues al final pues requieren tu presencia en muchos actos que son, bueno, como usted bien dice, unas cosas son actos sociales que hay que estar. Ayer mismo íbamos a la inauguración de Worten, que es muy importante para la ciudad, que es una multinacional, se haya implantado en Motril, la primera, una inversión de 1 millón de euros... ...26 puestos de trabajo directos, la mayoría motrileños, además jóvenes, son muy importantes, y bueno, si son los que han hecho la inversión los que requieren tu presencia, pues tienes que estar. Bueno, y así, bueno, pues muchas cosas más. También tenemos que estar a pie de calle escuchando, sobre todo escuchando a los vecinos. Ayer mismo, bueno, pues teníamos la posibilidad de ir a visitar una obra que se está haciendo en Motril, y ya hablas con los vecinos y te dicen, mira, ven, es que mira cómo tengo mi acera, mira cómo está mi jardinera. Y eso, pues lógicamente, de los despachos es muy imposible pues tener esa comunicación con los vecinos. Y como le digo, no es agotador, porque a mí me encanta estar más en la calle que en el despacho. Además, se lo tengo dicho a mi equipo de gobierno, que nuestro despacho tiene que estar en la calle escuchando a los vecinos, y en el despacho, bueno, pues también tengo que tener mi hora de despacho por gente que te pide cita para asuntos importantes, y te hay que estar también allí a atenderlo. Y al margen de todo esto, que me imagino que no cesa en la época estival, ¿qué otras cosas hay a diferencia del invierno? ¿Qué otras cosas hace un político? ¿Qué otras cosas hace la alcaldesa de Motril en el verano? Bueno, el problema que es que Motril, la ventaja, gracias, es que, gracias, en Motril, en verano las actividades se duplican, con lo cual pues la actividad es incluso más intensa. Yo lo he hablado con otro alcalde y alcaldesa de municipios costeros, y bueno, pues tenemos esa suerte y esa también pena de que en verano, bueno, pues no podemos tomarnos las vacaciones como hace todo el mundo, porque tenemos que estar aquí a pie de calle. Hay que tener en cuenta que Motril durante los meses de verano triplica la población. Por lo tanto, desde el ayuntamiento tenemos que también satisfacer la demanda de los motrileños, lógicamente, pero de esos visitantes, y se triplica la población, se triplican lógicamente los problemas, se triplican las actividades culturales, puesto que desde el ayuntamiento y actividades de ocio tenemos que ofertar pues más actividades, hacer un esfuerzo porque la gente que venga a Motril a pasar sus días de descanso hable bien de Motril y vuelva a escoger Motril como sitio de destino para sus vacaciones. Y lo vamos comprobando como año tras año la encuesta de satisfacción que se hace en la oficina de turismo, bueno, pues son unos niveles excepcionales, y un 95% de las personas no solo dicen que volverían, sí, a Motril a pasar sus meses de descanso, su periodo estival, sino que recomendarían Motril. Yo creo que eso es importante, porque al final eso lo que genera es riqueza y genera puestos de trabajo, que es el objetivo que tiene que tener todo buen gobierno. Vamos a hablar de alguna anécdota vinculada a su profesión como alcaldesa, alguna anécdota ocurrida en verano. ¿Se acuerda de alguna? Sí, bueno, hace un par de semanas estaba en la peluquería cortándome el pelo, y estaba tumbada lavándome la cabeza, y había una mujer también al lado, una motrileña, y nada, empezamos a hablar, estaba hablando pues eso del tiempo, hablando de temas de sin importancia, ¿no? Ahora hay el tiempo que hace, el poniente, el levante, no sé qué, esto vamos a estar así, lo normal de que se habla, que sale en una peluquería. Claro, me levanto y al levantarme se me queda así mirando y dice, Dios mío, pero si es la alcaldesa, si es la alcaldesa. Le digo, sí, dice, menos mal que no he dicho nada inoportuno. Le digo, bueno, si lo hubiera dicho usted, bueno, pues entra en el sueldo, ¿no? Pero se quedó así muy sorprendida de
somos personas normales y corrientes que compramos en Motril, que vamos a la peluquería en Motril, que salimos por Motril y nos tienen que ver como personas normales. El pasado miércoles que teníamos la oportunidad de venir al mercadillo que se hace aquí en el paseo Rey Balduino de la playa de Poniente, bueno, yo iba haciendo mis compras con algunos compañeros y era curioso como la gente decía, mira la alcaldesa, eso bueno, pues la verdad es que es sorprendente. ¿Y dónde suele veranear? Lógicamente aquí en Motril. Pero cuando tiene unos días, ¿se escapará a algún sitio? ¿Suele escaparse? Bueno, la verdad es que llevo bastante años sin poder escaparme a ningún sitio por mi trabajo. Este año vamos a intentar en la última semana de agosto, bueno, pues una cosa que tengo muchas ganas de hacer y ya creo que o lo hago este año o no creo ya que podré hacerlo otro año y al Camino de Santiago. Ajá. Bueno, en nuestra zona somos privilegiados, tenemos mar, tenemos montaña, tenemos ciudad y tenemos pueblo. Cuando quiere desconectar la alcaldesa, cuando quiere desconectar, ¿en cuál de esos cuatro sitios se encuentra mejor? Bueno, cuando quiero desconectar, mar, playa, nuestro mar mediterráneo es impresionante y me gustan más los pueblos. Además, muchas veces yo me refiero a Motril como mi pueblo, pero es por ese sentimiento de cercanía. Motril es una gran ciudad. Pero bueno, para mí es mi pueblo y cuando hablo con la gente no mi pueblo y no lo hago con tono despectivo, al contrario, con esa cercanía y ese sentimiento de ser motrileño. Los que visitan Motril, los que vienen del interior, cuando contemplan la inmensidad del mar, pues dicen que es algo fascinante. ¿Qué tiene de diferencia este mar? ¿Qué tiene de diferencia nuestras costas? Si nos lo podría decir en comparación a otras costas de España. Bueno, la verdad es que es un lujo. Es un lujo lo que tenemos en Motril. Yo creo que la gran diferencia que tiene nuestra costa es que no está explotada, no está masificada de urbanizaciones como no puede ser las costas vecinas. Y bueno, lo que usted decía anteriormente, que tenemos el privilegio de estar tomando el sol y bueno, ya menos de una hora poder ir a tomarnos algo a Sierra Nevada, o podemos ir a cenar a la Alpujarra, o podemos pasar el fin de semana a intercalar con muchas actividades de ocio aquí mismo sin tener que moverte, y eso es un lujo. Y sobre todo eso, nuestras playas pues son abiertas, son tranquilas, son muy tranquilas, no tienen la masificación que pueden tener otras playas, son playas muy, muy, muy familiares, y bueno, yo creo que eso los visitantes que vienen a Motril, bueno, pues lo aprecian y por eso vuelven. Nuestras riberas con la Q de calidad, un año más, con la bandera azul, eso es una garantía para los bañistas. Bueno, la verdad es que eso es un esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Motril, puesto que hay que recordar que la Junta de Andalucía lleva 3 años sin dar absolutamente ni una subvención, 0 euros de subvención en tema de equipamiento y infraestructuras para nuestras playas, que son tan necesarios para los ayuntamientos en mala situación económica en la que nos encontramos prácticamente todos, y tenemos que hacer un sobreesfuerzo en verano. Y bueno, pues suelo decir que el Ayuntamiento de Motril, para poder optar a seguir manteniendo esas banderas azules y esas cruces de calidad prácticamente en todo el litoral nuestro, bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo, y a todos los motrileños nos cuesta 1 millón de euros que salen de los impuestos de los motrileños. Por eso, bueno, pues ese hincapié y ese esfuerzo que hacemos, que cuiden la playa, que cuiden el mobiliario de la playa, porque esto lo pagamos entre todos. Y es un esfuerzo, repito, que hacemos gustosamente, porque a mí me da mucha alegría, a mí como motileña, ya no como alcaldesa, como motileña, bueno, pues venir un fin de semana y ver los chiringuitos con gente, ver los bares, los restaurantes de Motril llenos de gente, porque al final eso es lo que pretendemos, que la playa sirva de imán para atraer a gente, pero que después la gente consuma aquí en Motril, que disfrute de nuestra gastronomía. Vamos a retroceder en el tiempo. Dicen que el verano está vinculado a la infancia, a la adolescencia. ¿Cómo recuerda esa época, pues eso, vinculada al verano? ¿Cómo eran aquellos veranos? Bueno, mi verano lo pasé en la playa de mi verano, de mi niñez y de mi adolescencia. Los pasé aquí, en la playa de Poniente, donde bueno, mis padres tenían un apartamento en uno de estos edificios, y bueno, era todo el día playa, era desde por la mañana hasta por la noche playa, bueno, después arreglarte, salía a dar un paseo con los amigos, y la verdad es que es una época muy, muy entrañable. ¿Cuáles diría la alcaldesa que son los ingredientes perfectos para que un día sea ideal? Bueno, pues un día ideal sería eso, por la mañana estar en la playa disfrutando de nuestro magnífico clima, disfrutando de nuestra magnífica gastronomía, a mediodía pues comer en cualquiera de los chiringuitos o restaurantes de Motril que tienen una calidad excepcional.
por la tarde, bueno, pues también tomar café en alguno de los establecimientos de ocio, estar relajado con amigos, charlando, como estamos ahora mismo usted y yo, charlando relajadamente con amigos. Y luego, bueno, pues por la noche da un paseo por las explanadas, que hace mucho fresquito, o por aquí, por el paseo de Poniente, y hablas con la gente y, en fin, estar relajado. Yo creo que el verano es para eso, para estar relajado, para estar tranquilo y estar, bueno, pues con esas personas que, lamentablemente, durante el resto del año, como consecuencia de esta vida que llevamos, pues no puedes prestarle esa atención que requieren. Vamos a hablar, seguimos hablando de aquella época, ¿cuál sería ese personaje? Yo creo que todos, ¿no?, tenemos un personaje de nuestras vacaciones, ese personaje que se recuerda. Bueno, a mí el personaje de las vacaciones es mi padre y mi madre. Esas son estaban siempre presentes, siempre pendientes de nosotros. Éramos cuatro, bueno, somos cuatro hermanos de distintas edades, y cuando no estaba haciendo uno una trastada, estaba, y yo recuerdo fue eso, que mi madre bajaba a la playa, pero yo decía, bueno, ¿cómo puede estar? Que si uno se ha tirado al agua y no sabe nada todavía, el otro dónde se ha metido. Yo creo que los personajes de mis vacaciones son mis padres. Y a la hora de ir a la playa, la alcaldesa actualmente es de las que, bueno, mucho baño, o sea, no sale del agua, o todo lo contrario, es más de tomar el sol. Soy más de tomar el sol y el agua, bueno, cuando entra esta calor no queda más remedio. ¿Y toma el sol en tumbona o toalla? Toalla. En toalla. Y a la hora de comer, ¿prefiere, no sé, quizá lo más popular, el bocadillo a pie del agua, a pie de orilla, o prefiere un chiringuito? Bueno, como se comprenderá, por falta de tiempo ya no puedo pues permitir, que para mí son lujos, el lujo de venir con el bocadillo, venir con la lata de refresco. Así, bueno, pues cuando tengo un hueco me encantan los chiringuitos de la playa, me encanta el ambiente que hay y me encantan sus productos. ¿Cerveza o tinto de verano? Cerveza. Cerveza. hay una cosa que dicen que se ha perdido, ¿no? Aquello de antiguamente, ¿no?, cuando iba uno a la casa de un amigo y decía, hey, vamos a dar una vuelta, vamos a quedar con la pandilla. Ahora todo es por WhatsApp Line, por el móvil y bueno, una forma de comunicarse, pero dicen que aun teniendo esa forma de comunicarse, nos sentimos más solos. Yo no sé si la alcaldesa está de acuerdo con eso. Son distintas formas de comunicarse. Yo veo incluso más cercanía. Yo soy mucho de redes sociales. Yo tengo un permanente contacto con muchos ciudadanos de Motril, incluso de fuera de Motril, que me preguntan cosas directamente por el Facebook. Y bueno, yo entiendo que es una forma de comunicación que, desde el punto de vista político o no personal, pues también nos ha acercado mucho a los ciudadanos, porque los ciudadanos, bueno, pues contacto directo con la alcaldesa, oye, ¿cuándo empiezan las fiestas de Motril? ¿Me puede decir cuándo? Y bueno, yo creo que eso también, por una parte, bueno, pues se ha perdido quizá esa cercanía, pero con la vida que llevamos es una forma de estar en contacto con los ciudadanos. Sí, somos testigos de que su Facebook tiene mucha vida, tiene mucha actividad. ¿Podría pasar sin móvil un día o no? Bueno, es complicado porque no solo utilizo el móvil para comunicarme a través de las redes sociales, Facebook o Twitter, sino bueno, cualquier incidencia del ayuntamiento, cualquier cosa que ocurre en el ayuntamiento, estoy perfectamente informada, bueno, pues a través de los grupos de WhatsApp que tengo con el equipo de gobierno, o a través de los emails. Hay cosas que tienes que estar en permanente contacto con lo que pasa en la ciudad. Si ha entrado una patera, si ha habido cualquier incidente en la ciudad. Y bueno, yo creo que es una forma de comunicarse. Es complicado. Es complicado que yo pueda estar 24 horas sin el móvil. Lo intentaré estas vacaciones. Bueno, y luego está la canción, claro, porque actualmente hay muchísimas canciones. Canciones que, bueno, cada verano hay una, actualmente están sonando muchísimas, pero todos tenemos en la mente quizás nuestra banda sonora, la banda sonora de nuestro verano, de aquel verano fantástico. Luisa María García Chamorro, alcaldesa de Motril, ¿tiene alguna canción que le recuerde a aquellos veranos? Sí, bueno, hay una canción de un verano que para mí, yo creo que fue uno de los, el mejor verano, fue un verano excepcional, de estar con los amigos, de conocer mucha gente, y la verdad es que cada vez que la escucho, bueno, pues vuelvo a esa época donde no había problemas, donde el verano era para disfrutar, para pasarlo bien, para bajar a la playa. Y bueno, es la canción de Opus, Life is Life. Continuamos con Luisa María García Chamorro, hablando de Motril y dando un paso más, un salto más, este año una playa canina, o sea, muy aplaudido por todos aquellos que tienen animales. Y claro,
¿qué hace una persona con perros si se quiere ir de vacaciones? Pues venir a Motril, porque ya tenemos una playa dedicada a ello. Sí, bueno, la verdad es que fueron muchas las personas, que incluso de gente de fuera de Motril, que me decía, bueno, si yo tengo perro y quiero pasar las vacaciones con mi perro y que no esté todo el día encerrado en el apartamento o tenés que dejarlo en algún sitio porque no puedo llevarlo a la playa, es que desde los ayuntamientos no podía hacer nada. Y digo, oye, pues sí, pues podemos poner una playa canina, lo estuvimos viendo, tuvimos lógicamente que modificar la ordenanza de playa que prohíbe la estancia de animales en todas las playas de Motril y acotar una zona. Y bueno, pues la verdad es que la gente está muy, muy agradecida, la gente que tiene mascotas. Bueno, hemos visto a través precisamente de reportajes que han emitido ustedes en Telemotril, cómo viene gente de Córdoba, cómo viene gente de Jaén. Bueno, otros días, bueno, a nivel nacional salió un mapa de España con las playas caninas y bueno, pues fue al fin mi sorpresa que en toda Andalucía solo hay 5 playas donde se puedan llevar a las mascotas, a los perros, y una de ellas es Motril. Bueno, es una realidad, es lo que tenemos, es lo que se está haciendo, pero la gente, los ciudadanos de Motril, los propios motrileños, ¿realmente saben lo que se está haciendo? ¿Saben lo que tienen? Sí, yo creo que sí, que el motrileño cada vez es más consciente de que, bueno, Motril es una de las ciudades más bonitas de Andalucía. En Motril también es una labor que tenemos que hacer, en este caso los responsables políticos, de que hay que hablar también fuera, nosotros mismos tenemos que hablar fuera de nuestro pueblo muy bien, y decir que nuestro pueblo es excepcional y que es el mejor pueblo de Andalucía y uno de los mejores de España. Y bueno, yo creo que sí, que los motrileños están muy orgullosos de su ciudad. Yo lo compruebo a través de lo que le decía anteriormente, de las redes sociales, y muchos motrileños por el mundo. Sabía que había tantos motrileños por el mundo, hay una columna importante de Garnatillero en Argentina, y bueno, pues la verdad es que ya están empezando a decir con orgullo, yo también soy de Motril. Y además un Motril cada vez más cerca de las capitales, vivimos en un sitio estratégico, a un paso de Granada, un paso de Málaga y un paso de Almería, ya podemos disfrutar de bueno, carretera de primer orden, de autovía, para ir a Granada, para ir a Málaga y dentro de poquito Almería, algo necesario y algo que se ha luchado mucho a lo largo de los años. Sí, bueno, yo creo que la llegada de la autovía al término municipal de Motril van a marcar un antes y un después en el desarrollo económico y social de Motril, pero lo que tenemos que procurar es que las autovías no sirvan para que la gente vaya fuera, lo que tenemos que procurar es que esas autovías sirvan para que la gente de Málaga, la gente de Almería y la gente de Granada vengan a Motril al haber esa facilidad de comunicación. Y bueno, pues hay un compromiso por parte de la ministra de Fomento de que antes de que acabe esta legislatura, antes de finales de 2015, va a estar toda la autovía completada a su paso por la costa. Y yo en este tema siempre he sido muy reivindicativa, me ha dado igual el color político que estuviera gobernando en Madrid, en este caso es el gobierno del partido al que yo pertenezco, pero yo creo que tenían todos los gobiernos una deuda histórica con la comarca de la costa, porque era inconcebible del arco mediterráneo el único trozo que no estuviera conectado por autovía fuera precisamente la costa de Granada. Y bueno, pues una deuda histórica que tenían con Motril, ¿no?, con los municipios vecino, yo me alegro mucho por Almuñécar. La semana pasada pues estuve con la alcaldesa, han notado de manera espectacular la llegada de la autovía y bueno, esperemos que para marzo del año que viene, tal y cual se comprometió la ministra, el tramo que nos queda en el término municipal de Motril, Puntalón, Gorgoracha, sea inaugurado, sea abierto, y eso yo creo que va a suponer un antes y un después. Bueno, la alcaldesa lo decía antes, somos nosotros los que vivimos aquí, los que tenemos que hablar de Motril. ¿Y la alcaldesa qué le dice precisamente a las personas que no conocen Motril? ¿Cómo lo vende? Bueno, pues a la gente que no conoce Motril digo, no te puedes morir sin ir a Motril. Tienes que disfrutar, lo que hablábamos, de nuestro clima, de nuestras playas, de nuestra gastronomía, pero sobre todo lo que me gusta decir, y estoy muy orgullosa, le digo, ven a Motril, que allí te esperaremos con los brazos abiertos, que los motrileños y las motrileñas somos personas que acogemos muy bien al visitante, somos muy desprendidos cuando viene alguien de fuera, y por eso le digo, no te puedes morir sin ir a Motril, sin visitar Motril, y a todo el que puedo se lo digo, está invitado a Motril, ven que no te va a arrepentir. Último tramo de la entrevista y vamos a conocer, claro, porque nos decía la alcaldesa que actualmente no tiene tiempo para vacaciones, por lo tanto no tendrá tiempo para viajar, quizás viajes
de profesionales, viajes de ese tipo sí, pero viajes de placer no. Pero anteriormente sí habrá viajado, me imagino que habrá disfrutado de sus vacaciones y vamos a hacer un recorrido por esas vacaciones en donde ella seguramente ha visitado lugares. Y esa sería la primera pregunta, alcaldesa, ese lugar que ha visitado, que ha disfrutado de él y que no le importaría volver una y otra vez. Galicia. Galicia. Galicia, tengo muy buenos, muy gratos recuerdos. He ido dos veces, le digo, a final de agosto vamos a intentar ir otra vez. Y bueno, Galicia es una tierra que me fascina, que me fascina. Seguimos hablando de su viaje, de su verano, un momento, una circunstancia que le dejó huella. Bueno, pues me dejó huella porque es que además yo era pequeña cuando estuve la primera vez en Galicia. Y bueno, y recuerdo la Catedral de Santiago y el Botafumeiro. Y no lo esperábamos, entramos ahí un grupo y pronto cuando vimos aquello moverse, la verdad es que me dejó, y era muy pequeña, y me dejó impactada, pero sí, porque yo no me esperaba que eso pudiera ser tan grande. Lo había visto en la televisión o en folletos, pero la verdad es que me impresionó bastante. Todos los sitios turísticos tienen su regalito, su souvenir, lo que se vende para promocionar. Ese souvenir, ese capricho que se compró y que todavía guarda en casa. Bueno, me gusta traerme, cada vez que hacemos algún viaje, ya sea profesional, me gusta traerme el imán para el frigorífico y la taza. Y tengo en la casa colección de los varios sitios donde he estado, y bueno, cada vez que abre el frigorífico, bueno, pues recuerda cuando estuve en Marruecos con la Diputación, o en Berlín, cuando estuvimos en la Feria Autofrutícola, pues siempre procuro traerme algún detallillo. ¿Eso sirve para hacerle un regalo o no? ¿O tiene que estar usted en ese sitio para tenerle más cariño? Tengo que estar. ¿Sí, no? Tengo que estar, he ido. ¿Y una vista espectacular? ¿Algo que se le quedó en la retina? ¿De algún viaje? De algún viaje no, de aquí, de aquí de Motril. Y yo creo, bueno, como he dicho anteriormente, en unos meses va a poder estar para que todos los motrileños disfrutemos de ella. Son las vistas que hay desde la terraza del Centro de Desarrollo Turístico que estamos haciendo aquí al final de la Rambla de la Bruja. Es espectacular, hemos hecho varias visitas en obra y las vistas, además, que yo se lo recomiendo a todos los motrileños, que cuando se inaugure ese edificio, que suban a la terraza, porque las vistas que hay de Motril, de Salobreña, de Almuñeca, de Torrenueva, de la Sierra, de la Vega de Motril, son excepcionales. Tres cosas que no le faltan a la alcaldesa en la maleta cuando decide ir de viaje. Bueno, el cargador del móvil es fundamental, un buen libro y antes la cámara de fotos. Lo que pasa, bueno, que como ahora los móviles estos de nueva generación llevan su cámara de fotos, bueno, pues me ha ahorrado espacio en la maleta. Y ya para finalizar este tramo de preguntas, ese lugar que no ha visitado por falta de tiempo, por sus ocupaciones y que le encantaría, ¿cuál sería? ¿Qué lugar? El País Vasco. Bueno, tira para España, o sea, no. No, yo soy de las que piensan que antes de plantearte viajar al extranjero, aquí en España tenemos una maravilla, incluso aquí en Andalucía, y antes de plantearme cualquier viaje al extranjero, yo quiero conocer a España. Bueno, y el País Vasco, he estado varias veces en el norte de España, pero por circunstancias no he ido al País Vasco, y me encantaría ir a San Sebastián, a ver la playa de La Concha. Me han hablado maravillas también de la gastronomía y de los paisajes del País Vasco, y la verdad es que me encantaría ir. Bueno, se aproximan las fiestas de agosto. Cambiamos de pregunta y a mí me gustaría hacerle, pues, quizás una genérica. ¿Qué novedades hay este año? ¿Con qué nos vamos a encontrar todos los que vivimos en Motril? ¿Y qué le vamos a ofrecer a todos los que van a visitar del 11 al 17 de Motril en esa fiesta de agosto? Bueno, la feria de agosto es nuestra semana grande. Además, es la semana de todo el año donde recibimos más visitantes. Según las estimaciones de años anteriores, los establecimientos, alojamientos turísticos, hoteles, camping, hostales, todo donde se puede quedar uno a dormir cuando viene a Motril, roza el 95% durante esa semana. Incluso la visita y las consultas a la oficina de turismo el año pasado batieron el récord. O sea, en esa semana fueron 4.000. las personas que se acercaron a la oficina de turismo a pedir información de Motril, de las actividades de Motril, de qué se puede visitar en Motril. Y por lo tanto, bueno, pues el ayuntamiento también tenemos que hacer un esfuerzo dentro de la austeridad, dentro de la austeridad que marca este equipo de gobierno. Y bueno, las novedades principales que nos vamos a encontrar esta semana de feria, en primer lugar, bueno, la feria de día entendíamos que ya se había agotado estando en el centro de Motril, que había que buscarle otra ubicación,
bueno, por motivos de seguridad, por motivos de limpieza, y bueno, pues este año hemos decidido llevárnoslo a la Plaza de la Coronación, donde, bueno, porque el Ayuntamiento va a instalar una carpa para que no, para quitarnos la solanera. Se van a ubicar, bueno, pues tres barras de la feria de día, y yo creo que va a ser todo, que va a ser todo un éxito. Y después, bueno, pues seguimos con nuestras actuaciones en la feria de noche, en el ferial del Cortijo del Conde. Hay actuaciones muy buenas. Hay una que, bueno, cuando me la plantearon dije, esa por favor, que es el concierto donde, bueno, pues van a actuar el cantante de La Guardia, de 091, de Danza Invisible y de La Frontera. Y bueno, pues para todos los amantes, como en mi caso, de la música española de los años 80-90, pues va a ser una delicia. También agradecer a la finalista de La Voz, a Maika, que se haya ofrecido a venir también durante las ferias patronales, precisamente durante el mes de agosto, que es cuando los artistas pues tienen más conciertos. Se haya ofrecido venir a Motril, completamente gratis, a ofrecer un concierto benéfico, y bueno, pues también es de agradecer. Lógicamente tendremos copla también para que nuestros mayores disfruten de la feria, actividades también dirigidas para los niños. Recuperamos la fiesta de la espuma en la Plaza de España. El año pasado la cambiamos a la Coronación, pero bueno, al final la gente quiere la fiesta de la espuma en la Plaza de España, pues allí la vamos a tener, porque entendemos que con la feria de agosto tienen que disfrutar todas las edades, pequeños, mayores, más mayores, menos mayores, adolescentes, y de eso se trata, que durante esa semana, bueno, pues nos encontremos con nuestros familiares, con nuestros amigos que vienen de fuera. Son muchos los motrineños que aprovechan esa semana también para volver aquí a casa, a su casa de sus familiares, y bueno, para pasar esa semana de feria pues a gusto, disfrutando de la ciudad y disfrutando del ocio y de las actividades que les han preparado desde el Ayuntamiento de Motril. El arranque será dentro de pocos días, el día 11, y el arranque este año será con una pregonera de lujo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo tenía ganas de que Mari Pepa Gómez nos pregonara la fiesta. El año pasado no pudo ser, puesto que habíamos nombrado ese mismo año cronista oficial de la ciudad, y entendíamos que teníamos que tener la diferencia con don José López Lengo de que nos pregonara la fiesta, que fuera su acto oficial, su primer acto como pregonero de las fiestas. Pero yo quería que Mari Pepa Gómez, una persona querida, una persona entrañable para todos los motileños, nos pregonara la fiesta. La llamé personalmente para agradecerle, bueno, pues que hubiera aceptado. Y bueno, y Mari Pepa es una persona tan sumamente humilde que me dijo, no, chiquilla, si tengo que dar las gracias yo a ti por habérmelo ofrecido. Le digo, para nada, le digo, porque me hace mucha ilusión. Yo creo que va a ser un pregón excepcional, donde nos va a contar, bueno, pues su vivencia y su experiencia en las ferias de Motil, y yo creo que lo vamos a pasar bien. Ahora vamos, no me ha querido desvelar de que va el pregón, pero yo imagino que nos hará un repaso de las ferias de Motril desde su punto de vista, y por tanto muy agradecida a Mari Pepa Gómez de que haya aceptado ser nuestra pregonera. Luisa María García Chamorro, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber acudido. Comenzábamos el programa diciendo que claro, está a la dura y a las maduras, tiene que estar para todo. Avisamos, le dijimos, queremos que venga de invitada al programa un personaje, pues estamos descubriendo a personajes, los personajes del verano, y la alcaldesa no iba a ser menos, la alcaldesa Luisa María García Chamorro, que ha acudido a nuestra invitación. Muchísimas gracias, mucha salud y mucha suerte. A ustedes, bueno, siempre encantada de pasar un rato, porque además que pasó un rato muy agradable, y si es bueno en este entorno, pues mucho mejor. Muchísimas gracias. A ustedes, como siempre. Gracias.